Sorprende a tus enemigos en los densos bosques y escarpadas montañas de Bohemia, y usa algunas de las mejores armas de la época para garantizar tu victoria. El día de hoy hablaremos de una de las civilizaciones más solicitadas, los bohemios. Le quiero dar las gracias a Javier, Liner, Fox, FG y Santiago por recomendarme hacer un video de esta civilización. Número 1. Bohemia es una de las regiones históricas de República Checa, y su capital es Praga. Su idioma es el checo, que antes del siglo XX se conocía como bohemio. Las unidades hablan checo moderno, con algunas frases en checo medieval. Además, otro dato curioso es que el gentilicio correcto para los habitantes de Bohemia en el idioma español es bohemos y bohemas, pues bohemio hace referencia a la gente que vive una vida bohemia, o que están conectados con la cultura bohemia. Esta cultura surge en París cuando los franceses se refieren a los gitanos como bohemios, porque pensaban erróneamente que venían de Bohemia. Número 2. El fondo de su interfaz de usuario es una representación del calendario astronómico de Praga, que se encuentra en el ayuntamiento de la ciudad vieja. Este calendario, además de dar la hora, muestra la posición del sol y la luna, los signos del zodiaco y los meses del año. Número 3. Los bohemios tienen una tecnología única llamada Reforma Husita, que se refiere a una reforma religiosa que surgió en esta región. Fue la primera gran reforma cristiana antes de la reforma protestante, y entre algunos de los cambios que se hicieron, fue la de rechazar las riquezas por parte de la iglesia. Tal es por esto, cambia el costo de los monjes de oro a alimento. Número 4. Los bohemios están enfocados en unidades de pólvora, y lo podemos ver en sus dos unidades únicas, el Hofnisse, una mejora del cañón de asedio, y el vagón husita, un tipo de carreta de guerra utilizado durante las guerras husitas por las fuerzas rebeldes en Bohemia. Este vagón también aparece en Age of Empires 3 como el vagón de guerra de los alemanes. Número 5. Además de las civilizaciones americanas, los bohemios son la única civilización que no puede crear arqueros a caballo. También carecen de hussars y paladines, y de algunas mejoras para caballería. Es una referencia a la geografía del lugar, pues Bohemia es un lugar montañoso y con densos bosques, por lo que las tácticas de grandes cargas de caballería no eran tan usadas. ¿Qué otros datos de los bohemios conoces? Los leo en los comentarios.